Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas Por aquí noches. alguien queriendo ingresar, que no pude ingresar a la plataforma. Veamos, vamos a dar aquí la instrucción. Vamos a acá. Veamos. Bueno, arrancamos, chicos. Buenas noches a todos. Llegamos a la mitad del curso, ¿verdad? Estamos cabal al ombligo del curso. Y hoy tenemos lo que es el examen. Pues que todos tenemos que realizar al nomás terminar lo que es esta jornada. Hacemos lo que es el examen. Bueno, son dos exámenes, si no me equivoco. Quiero ver. Vamos a revisar la plataforma. Está. Ah, bueno, sí. De hecho, ya tenían que haber hecho uno. Que ya lo vamos a revisar. Veamos. Vamos a ver. Aquí estamos. Este era el otro que teníamos que haber hecho ayer, ¿verdad? Pero bueno, lo podemos hacer ahora también, ¿verdad? ¿Qué sería? Vamos a ver acá. ¿Qué se debe plantear en el asunto en el correo electrónico? La solución al problema que el cliente tiene. Dice, los cuatro componentes del cuerpo del correo son preguntas planteando problema o dolor. Solución dándole el placer, explicando cómo hacerlo y dar un lead magnet. Eso es verdadero. De ahí compartir casos de éxito en el correo electrónico funciona como testimonio efectivo para que el prospecto se sienta en confianza respecto a hacer negocio con nosotros. También es verdadero. Los casos de éxito ayudan muchísimo. Cerrar un correo electrónico con la frase espero que resulte interesante. Mantiene abierta la puerta para continuar la comunicación empresa-prospecto también. Y por último, para que el primer correo electrónico sea efectivo, debe ser breve y conciso. Así es, sin tanta cosa, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo el día de ayer. Así que tenemos ese laboratorio y también tenemos el otro laboratorio, que es a mitad del curso, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Dentro de unos minutitos. Así que, bueno, hoy vamos a ver cómo calificar prospectos por medio de conversaciones, ¿sí? ¿Cómo calificar prospectos por medio de las conversaciones? Es decir, nosotros sabemos que estamos quizás en un evento, un lugar, están llenos de prospectos y decimos, ¿cómo rayos vamos a calificar esos prospectos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obviamente iniciar una conversación. ¿Ok? Tenemos que iniciar una conversación. Hay tres temas con los cuales uno genera una conexión y todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene hobbies y todo el mundo tiene ocupación. ¿Sí? Son tres temas que nosotros podemos pues abordar y de alguna manera pues generar una conexión emocional. ¿Sí? Hay dos conexiones básicas que podemos hacer con los clientes. Una es este tipo de conexión que estamos hablando ahorita y la otra es una conexión técnica. Es decir, que el cliente se puede... dependiendo del tipo de rubro en que estemos, ¿verdad? Se puede identificar con la parte técnica, es decir, qué tanto sabe usted del producto y servicio. El cliente posiblemente también sea un conocedor de lo mismo y de repente pues hacen pues como el match, ¿verdad? Entre lo que es el cliente y ustedes en la parte técnica. Hay muchos que son así, ¿verdad? No la mayoría, pero sí algunos sí toman eso muy en cuenta. Les encanta hablar en parte técnica, dependiendo obviamente de lo que estemos vendiendo, ¿verdad? Pero en sí, todo el mundo pues, puede conectar de esta manera, ¿verdad? La parte de la familia, hobbies y ocupación, ¿ok? Por ejemplo, yo podría decir, vamos a ver, Blanca, ¿está por ahí Blanca?
Blanca Blanca. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal la familia? Bien, gracias a Dios. Vaya, que me alegro. Y cuéntenos, ¿y usted tiene hijos? Sí, tengo tres hijos. Tres hijos. ¿Y qué hacen sus hijos? Cuéntenme. Mis hijos ya están mayores. Tengo Okay. uno fuera del país, tengo uno que es contador. Ah, qué Y bien. tengo mi hijo que es, trabaja en un despacho jurídico. Okay, mire qué interesante. Trabaja en un despacho jurídico. Okay, sí. ¿Dónde me... Con un banco, ¿Cómo? con el banco agrícola, trabaja con clientes morosos. Ah, okay. En recuperación de mora. Exacto. Está bien, mire qué interesante. Le cuento que hablando de mora, una de mis especializaciones es esa. Ah. Lo que son cobros. Lo que son cobros. Doy capacitaciones de cobros también. Son pocas. Ah, sí, en eso trabaja ella. Ah, pues sí, la verdad que el cobro es bien interesante. Es muy parecido a la venta, por cierto. Se parece bastante. Ajá. La única diferencia es que en la venta pues vendemos y en el cobro pues cobramos, pero lo demás... Diferente. Okay. Sí, es bien distinto. Sí, se Porque parece bastante. En algunas cositas sí cambia, ¿verdad? En algunas cositas, sí. como por ejemplo, en la parte de que sí, en la parte del cobro, como que a veces se pone complicada. Pero Para así como hay tipos de clientes, así también hay tipos de morosos. Son diferentes tipos. No todos los morosos sí, son iguales. que ellos aguantan ciertas ofensas de los clientes porque creen que están, que son directamente del banco y no. Claro. Sí, Así es. tienen una gran paciencia. Sí, no me imagino. Se necesita mucha paciencia, ¿cierto? Para hacer eso. Tienes toda Mi la hija tiene una gran paciencia. Yo le digo que cómo es que trabaja así si yo no aguantara que me estuvieran maltratando. razón. Sí, lo que pasa Sí. es que una de las técnicas del cobro es igual también la parte de la venta cuando nos dicen que no. Ese es un detalle bien interesante que vamos a ver un día de estos. Es no agarrarlo personal. Porque Ah, realmente exacto. no nos están rechazando nosotros como personas, sino que a lo que representamos, ¿verdad? Sería pues. Así es. Hay Ajá. que prepararse mentalmente. Exacto. Así que, bueno, ya empezamos a conectar, ¿verdad? Vamos a ver, Claudia, 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 está por ahí, Claudia. Hola, sí. Buenas Hola, noches. cuénteme, ¿y usted qué le gusta hacer? Hago ejercicio todos los días en la mañana. Bien. Eso. Ok, ¿qué tipo de ejercicio? Entreno todos los días, ejercicio funcional. Ejercicio funcional, ¿a qué le llama ejercicio funcional? No es tanto peso, sino que con el propio cuerpo y así. O sea, que usted hace lo que se le llama calistenia, canestenia, algo así. No sé qué es eso, para serle muy honesta. Que hacen ejercicio con el peso del cuerpo. O sea, sí, pero es un entrenamiento emocional, es de todo un poco. Ah, ok, de todo un Con poquito. ciertas cosas, ajá. Ah, excelente. ¿Y eso es lo que más le gusta hacer? Sí, pasar tiempo con mi familia también. Ah, ok, perfecto. Qué bien. ¿Y qué otra cosa le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Aparte del ejercicio. El ejercicio, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos. Ah, Eso. okay. Le gusta bastante, tiene bastante. Viajar, me gusta viajar. Nombre, ¿y a dónde he viajado? Cuénteme. ¿A dónde he viajado? Ajá. Pues antes de pandemia sí viajaba mucho, ahorita casi no, pero sí he viajado Europa, Suramérica, Perú, Francia, Bélgica, Italia. Qué interesante, pero usted no tiene canal de YouTube ni nada por el estilo. No, No. no, no, nada de eso. No, Mire, mire viajar es bonito. qué interesante, ¿verdad? Y de todos los países que ha visitado, ¿cuál es el que más le ha gustado? Todos tienen algo bonito. Creo que decir uno, no, todos tienen algo bonito, algo diferente, Y la de todos los cultura, que la ha gente, la de todos comida, los los que ha lugares. visitado. Ok, perfecto. Y de todos los que ha visitado, ¿cuál dijera usted? En este me gustaría vivir.
¿En cuál me gustaría vivir? En Italia, en la Toscana. No, hombre, ok, excelente. Sí, muy bonito ahí, la verdad. Toscana, cierto. Interesante, perfecto. Bueno, aquí podemos seguir hablando, ¿verdad? Los viajes. Excelente. Y así pues podemos seguir pues conversando, ¿verdad? Sobre ocupación. Por ejemplo, Elizabeth está por ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. Cuéntanos, ¿usted qué hace en su vida? Pues me gustan los deportes, me gusta jugar softball. Okay. Me gusta caminar también bastante. Trato de hacer un poquito de ejercicio, solo que hay que tener una disciplina para poder hacerlo todos los días. Okay, perfecto. Y poder hacer el tiempo. Me gusta conversar también, escuchar a las personas. Me gusta hablar con las personas mayores. Hay muchas cosas que conocer de ellas, compartir con mi familia. Me gusta hacer muchas cosas. Okay. ¿Y a qué se dedica usted? Trabajo en una empresa textil, vendemos telas al detalle. Okay. ¿Y cómo se llama la empresa? Inversiones Textiles Más. Inversiones Textiles Más, ah, ok. ¿Cuánto tiempo tiene de estar ahí? Tengo 15 años de estar ahí. ¿Cuántos años? 15. Ah, sí, ya tiene buen rato, ¿verdad? ¿Y dónde están ubicados? Sí. Son las mismas tiendas de los depósitos de tela. Ah, depósitos de tela, ok, ok, excelente. Sí. Sí, tienen varias sucursales, si no me equivoco, ¿verdad? 32. Imagínense, yo pensé que tenían como 5. No, son 32 sucursales. Ok, interesante. ¿Y siempre ha estado usted en el mismo puesto o ha variado? No, con el tiempo he ido cambiando de puesto. Interesante. Sí. Sí. Okay. Bueno, aquí podemos ver, pues acabamos de hacer 3 ejemplos. Gracias, Elizabeth, muy amable, gracias. Gracias, Blanca, y gracias, Claudia, por comentarnos ahí, pues, sobre la familia, los hobbies y la ocupación. Y aquí tenemos, pues, podemos nosotros ver esto en el sentido de que aquí podemos comenzar a hablar, ¿verdad? Son temas como para poder conectar con nuestro prospecto. Ahora bien, como son temas que podemos ampliar muchísimo, la idea de esta conversación es que nosotros, a través de la conversación, podamos prospectar, podamos calificar el prospecto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Primero conectamos. Una vez que conectamos, aquí tenemos una frase, ¿verdad? Que le pueden ayudar. Por ejemplo, esto me recuerda a qué, y comienza a hablar sobre el producto, o comienza a preguntar, ¿verdad? Aquí tenemos los 4 aspectos que nosotros tenemos que ocupar para precalificar un prospecto, ¿sí? Si tiene necesidad o problema, si tiene tiempo, si tiene la autoridad para comprarlo y si tiene el presupuesto, ¿ok? ¿Ok, chicos? Entonces, y la idea de esto es primero conectar y luego agarrar la parte de la venta, comenzar a preguntarle, mire, fíjese esto que me recuerda que... comenzar a hablar, ¿verdad? Decirle... Nosotros, yo vendo, o yo distribuyo, o yo ayudo a las personas, el elevator pitch, ¿verdad? Aquí es perfecto para hacerlo, yo ayudo a las personas que etcétera, ¿verdad? Su elevator pitch. Y comienza a preguntar si él tiene, pues, algún problema con el cual nosotros podemos resolverle. Si usted lanza su elevator pitch, y de repente el prospecto se le interesa, entonces posiblemente sí sea un prospecto. Entonces, cuando le interesa, el mismo cliente o prospecto le comienza a hacer preguntas sobre cómo lo hacen, de qué manera lo hacen, cuánto cobran, etcétera. Entonces, ya allí significa que si es un prospecto, muy probablemente para mi producto o servicio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Calificarlo. ¿Y cómo lo voy a calificar? Número 1, ¿qué tipo de problema tiene para el cual nosotros lo podemos solucionar? 2, lo que estábamos hablando ahí, el tiempo. ¿Tiene tiempo para atenderme? Sí o no. ¿Tiene presupuesto? Sí o no. O sea, ¿puede pagarlo? Sí o no. ¿Y con qué autor? ¿Y tiene autoridad para poderlo comprar? Sí o no. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo para saber la parte del presupuesto? Es decir, si le alcanza o no le alcanza. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, si decimos de repente el precio se me va a correr el prospecto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay varias maneras de poder manejar esa parte. Lo primero podríamos hacer, hay una estrategia donde nosotros lo que hacemos es elevar mucho
lo que es las características, ventajas y beneficios. ¿Se acuerdan del ejercicio del CBB? Elevamos bastante todo eso para que el prospecto sienta que el producto o servicio es muy caro. Y cuando le decimos más o menos el precio, diga, ah, no está tan mal, ¿verdad? Me interesa. O sea, yo lo puedo pagar, la empresa lo puede pagar. Podríamos sentarnos a hablar, ¿verdad? O de repente hay tipos de ventas que se puede como... No son cerradas a un solo precio. Entonces podemos darle un rango. Eso va a depender, le decirle al prospecto, de qué es lo que va a necesitar. Porque pueden dar entre tanto y tanto, dependiendo, ¿verdad? Y ahí es donde agendamos la cita, ¿verdad? Donde decimos, si usted tiene 5 minutos, pues yo le explico sin mayor problema la próxima semana. ¿Le parece el día martes a las 9? Y ahí ya voy cerrando, ¿verdad? Lo que es la visita, ¿ok? O de repente aquí tenemos, por ejemplo, estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué piensas de X cosa, verdad? ¿Qué piensas sobre? Y ahí hablamos sobre el problema que nosotros pretendemos resolver con nuestro producto o servicio. ¿Sí? ¿Qué pasaría si planteamos una pregunta hipotética sobre el producto y servicio siempre? ¿O te gustaría saber cómo lo hacemos? O sea, das el elevator pitch y de repente dices, ¿te gustaría saber cómo lo hacemos? Sí, sí me interesa, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces ya podemos ir agendando, ¿verdad? ¿Ok? Esto es cómo manejar lo que es una conversación, ¿verdad? Una conversación de en un lugar, pues de repente, pues no necesariamente sea la empresa, sino que de repente encontramos en algún evento al prospecto y ahí vamos, pues. Vamos a ver. Ahora bien, hay un detalle muy importante y es que los clientes tienen una fase psicológica para comprar, ¿sí? Eso no está aquí en el programa, pero lo voy a enseñar, ¿verdad? Vámonos a la pizarra. Las fases psicológicas del proceso de decisión de compra, es lo que vamos a ver. Decisión de compra. Vamos con el primero. El primero sería el reconocimiento del problema. O sea, el prospecto reconoce que tiene un problema, sabe que tiene un problema y quiere ver de qué manera lo puede solventar. Entonces viene la primera parte que sería ese, el reconocimiento del problema. Y dice, ok, yo quiero de alguna manera poderlo arreglar. Una vez que reconoce que hay un problema, viene la siguiente etapa. Ahora bien, hay un detalle bien interesante. Puede ser que el cliente ya sepa de antemano que tiene un problema y lo quiere resolver. O de repente nosotros hablando con el prospecto siente la necesidad o el deseo de poder comprar el producto o servicio para resolver algo que quizás él no había puesto a pensar. Y nosotros lo hicimos pensar en eso. ¿Sí? Porque puede pasar. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando... Bueno, los productos se clasifican en dos, en productos necesarios y productos deseados, ¿sí? Hay productos que son un poquito más necesarios que otros, y hay productos que son más deseados, entra en la categoría de los deseados. Es decir, que si yo no lo compro, no me voy a morir. O sea, no voy a tener mayor tipo de problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son los productos que se compran en forma necesaria? Aquellos que son de primera necesidad, los alimentos, por ejemplo. Sí, los alimentos, el jabón, la crema dental, el papel higiénico, todo eso son productos necesarios. Es decir, que el cliente o las personas lo necesitan sí o sí comprar. Sí, porque si no lo compra hay un problema. ¿Okay? Tenemos un problema ahí si no lo compramos. Pero hay productos que son deseados. Sí, no entran en la categoría de necesidad, pero sí en la categoría de deseados. Y son aquellos productos que de repente si yo no me lo compro, pues no hay mayor problema. Es decir, voy a sobrevivir, ¿verdad? ¿Cómo cuáles podrían ser? Tal vez el maquillaje podría ser un producto deseado.
Otro producto deseado podría ser las galletas, por decir algo. Y así podemos hablar de diferentes tipos de productos, ¿verdad? Ahora bien, de repente cuando estamos conversando con nuestro prospecto, nosotros venimos y sembramos ese deseo. Hay muchos que dicen que hay que crear la necesidad. Realmente la necesidad no se puede crear porque es una carencia psicofisiológica de algo. ¿Sí? No se pueden crear las necesidades, pero sí puedo crear el deseo de que el cliente compre algo. ¿Sí? Eso sí lo puedo hacer. Entonces, allí de repente, dependiendo del tipo de venta, el tipo de producto que nosotros estemos vendiendo o tipo de servicio, ahí el cliente dice, ok, sí lo voy a necesitar o simplemente lo deseo, ¿verdad? Y de repente dice, quiero comprarlo o ya lo tenía previsto anteriormente. Porque los clientes compran de dos maneras, en forma prevista y en forma imprevista. En forma prevista es cuando ya tienen predeterminada la marca, ya tienen predeterminado lo que quieren comprar, ¿sí? Pero en forma imprevista es cuando de repente vienen y compran por impulso. Es decir, nosotros los motivamos y decimos, ok, sí lo voy a llevar, lo voy a comprar, me gusta, lo llevo, etc. Y también se puede decir una imprevista cuando de repente tienen previsto comprar, tienen previsto comprar algo, pero no tienen previsto a ciencia cierta la marca. Es decir, quieren comprar, por ejemplo, una botella de vino, pero no saben de qué marca. Entonces puede ser una compra imprevista, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, está el reconocimiento del problema. Pero antes de seguir, vamos a los comerciales. Es decir, vamos a pasar lista, chicos. Ya se nos pasó el tiempo de pasar la lista, así que no voy a hacer. A ver, lista de asistencia. Ok, vamos a ver, Blanqui, Dalia, Cerón. Aquí, presente. Excelente. Blanca Luz, Amaya. Blanca Luz. Presente. Bien. Brenda Carolina Santos. Hola, buenas noches. Perfecto. Carmen Elena Gutiérrez. ¿Está Carmen Elena? Bueno. Claudia Yaminet Castro. Presente. Diana Beatriz Iraeta. Presente. Ok. Elba Elizabeth de Escobar. ¿No está Elba? Muy bien. ¿Eva Argentina Panameño? ¿Eva Argentina? Ok. ¿Fátima Lourdes Siciliano? Glenda Carolina Alvarenga. Ojo, Irma Carolina Navarrete. ¿No está? Ok. Isela. Quiero ver. Estábamos en Fátima, Glenda Carolina Alvarenga, Irma Carolina Navarrete y Isela Guadalupe Cañas. Isela. ¿Está? Jessica Lizeth Mansur. ¿Está? Jocelyn Esmeralda Amaya. Presente. Ok. Joana Michelle Valle. Presente. Ok. Jonathan Armando Velázquez. Presente.
Okay, José Armando Guevara. Presente. Josefina del Carmen Saavedra. Presente. Julio Alfonso Muñoz. ¿Está Julio Alfonso? Muy bien. Yulisa Abigail Muñoz. Okay. Kenny Rocibel Dueñas. Presente, licenciado. Perfecto. Lesbia Jacqueline Platero. Presente. Okay, gracias. Lizeth Montalvo. Lizeth Montalvo. ¿No está? Ariel Los Ángeles Díaz. Presente. Ok, perfecto. Presente. Vaya. María Los Ángeles Valle. Presente. Muy bien. María Elizabeth Morán. Presente. María Hilda Bonilla. María Hilda. Maritza Cecibel. Presente. Muy bien. Nancy Lisbeth Mendoza. Está Nancy. Raúl Arturo Esquivel. Presente, profe. Ok, perfecto. Excelente. Roxana Cristabel Alfaro. Bien. Está Stephanie Margarita Mengíbar. Ok. Silvia Carolina Hernández. Okay. Perfecto, Silvia. Gracias. Silvia Mabel Vázquez. Silvia Mabel. Ok. Silvia Stephanie Muñoz. Muy bien. Wendy Xiomara Flamenco. Wendy. Está Wendy. Hola, buenas noches. Presente, Lizeth Montalvo. Lizeth Montalvo, ok. Lizeth Montalvo. Ok. Y Wendy no está. Okay. Veamos. Y por aquí había alguien más. Andy Henry Ramos. ¿No está? Creo que no. Bueno. Ok. Sigamos entonces con la explicación, como dirían en inglés, the explanation. Ok, bueno, aquí ya tuvimos una idea de cómo calificar a los prospectos. Bueno, hablando de eso, ya supongamos que ya los calificamos. Ah, no, perdón, estábamos en la fase psicológica, ¿verdad? Ok, ahí estamos. Ok. Bueno, tenemos el reconocimiento del problema. El cliente reconoce el problema. Luego está la parte de la búsqueda de información. ¿Sí? Búsqueda de información. Ahora bien, los prospectos, la mayoría de las veces cuando, cuando buscan información, lo primero que hacen es buscan aquí en la mente, ¿verdad? En su memoria. Y es ahí donde hace efecto todo lo que hemos hecho en relación a la publicidad, ¿sí? Es donde está lo que es el posicionamiento de marca, el brand equity, que brand equity es el valor de marca, es decir, cómo percibe o qué tanto vale la marca para mi cliente o mi prospecto, qué tanto vale mi marca, ¿sí? Ya sea en comparación con otras marcas o mi marca en sí. Por ejemplo, todas las marcas tienen un valor. Si yo hablo, por ejemplo, de la Coca-Cola, pues tiene un cierto valor, ¿verdad? Y si la comparo con Big Cola,
Ahí podemos ver el valor de marca, ¿verdad? ¿Cuál vale más? ¿Qué marca vale más para el consumidor? Entonces, eso se logra a través del tiempo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. O sea, nosotros a través de estrategias de branding, branding es, digámoslo así, la forma en que se construye una marca. O sea, nosotros utilizamos el branding, o sea, la estrategia de construcción de marca para generar un posicionamiento. El posicionamiento es la idea o concepto que el cliente queremos que tenga de mi producto o servicio. Ese es el posicionamiento. Es decir, generamos un posicionamiento deseado a través de múltiples estrategias. Y ese posicionamiento a la vez genera un brand equity, es decir, un valor de marca. ¿Qué tanto vale mi marca para el consumidor? ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, por decir algo, Adobe, es una marca. Hush Puppies, ¿verdad? Por decir algo, primero hay un posicionamiento. ¿Qué significa la marca Hush Puppies para el consumidor? ¿Y qué tanto vale? ¿Sí? O sea que de repente yo puedo decir Hush Puppies y a 2,5 mil. ¿Qué marca es? ¿Qué marca vale más? ¿Sí? El posicionamiento de marca, ¿verdad? Entonces, allí en la parte de la búsqueda de información, ahí es donde entra todo eso. Que también hemos nosotros hecho el branding de la marca. Que aparte de eso, la experiencia que nosotros hemos generado en los prospectos, cuando de repente nosotros abordamos algún prospecto, la imagen de marca, en el caso de las chicas de Diprisa, o los chicos de Diprisa, las exhibiciones en los puntos de venta, cómo están, ¿verdad? Todo eso incluye al momento de búsqueda de información, ¿verdad? ¿Dónde voy a encontrar el producto o servicio que necesito? Entonces, de repente, pues, empieza en forma interna en nuestra mente, ¿sí? Ahí, como les digo, ahí es donde entra lo que es el posicionamiento de marca, es donde entra la publicidad, el buen recuerdo o mal recuerdo que haya pasado, etcétera. Si no tiene nada en la mente, lo primerito que hace es buscar en estos aparatos, ¿verdad? Lo googlea. Por eso es importante hoy en día cómo estamos en Google, cómo estamos en Facebook, cómo aparezco en las redes, ¿sí? Porque la mayoría de gente hace eso. O sea, no lo encuentra. No lo encuentra, o sea, de repente no lo encuentra en la mente, que lo primero que hace es googlear. Si no lo encuentra en Google, muy probablemente se vaya a Facebook a buscarlo, ¿sí? Tal vez algún perfil o algo. Si no está en ninguno de los dos, bueno, señoras y señores, déjenme decirle que están perdiendo muchas ventas si no está en ninguno de los dos. Ahora bien, no solamente consta de aparecer allí, sino cómo aparezco. Si de repente lo googleo y me despliega información muy general, o de repente ya lo tengo bien seteado, y de repente digo, ok, ya está en Google My Business, ya me aparece bien chivo, hasta con el mapa y toda la cosa, y fotos, etcétera, en Google. Entonces el cliente dice, ok, esto está interesante. Y después lo que hace es buscar siempre redes sociales. ¿Sí? Ahora bien, la página web, punto importante. Hay muchas páginas web que están desactualizadas. Eso es un grave error, especialmente hoy, tiempos post-pandemia. ¿Sí? Que yo creo que es de todos la información de que la pandemia empujó, especialmente Latinoamérica, África, todos esos países que no éramos muy desarrollados, empujó a todo el mundo al comercio electrónico, empujó a todo el mundo a volverse digitales. Lo que iba a ocurrir en 10, 15 años ocurrió en 3 meses, así de sencillo. Hoy hasta las abuelitas ya tienen su Facebook, hasta las abuelitas ya usan el smartphone, ¿sí? Antes no tenían y ya después de pandemia ya todo el mundo tiene. Sí, o sea, la pandemia empujó a todo el mundo a volverse digital. Sí o sí, porque no había de otra. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que sucedió. O sea, lo que iba a pasar en 10, 15 años pasó en 3 meses. Entonces, hoy más que nunca, la parte digital es súper, súper importante independientemente del país donde esté. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan buena está mi página web? ¿Corre bien o no corre bien? La calidad de la página, cuánto tiempo tarda en cargar. Entonces, esos tipos de aspectos tenemos que ver qué actualizada está o desactualizada está. Porque hay páginas web que son viejísimas. Hace 10 años, 15 años que las hicieron y no las volvieron a actualizar. Entonces, todo ese tipo de cosas son súper, súper importantes. Ahora bien, vámonos a las redes sociales. ¿Qué redes sociales ocupo? ¿Cómo están los posts? Hay posts que son hace 5 años, 2012. Yo me he encontrado con
me meto de repente el último post en el 2012, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué sucedió allí, verdad? Pues todo eso es importante. Cuando el cliente no encuentra la información en internet, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo busca en familiares, amigos y conocidos y expertos en la materia. Ahí empieza a buscar. ¿Ok? De ahí, luego de que tiene la información, evalúa las alternativas. ¿Cuál me conviene más? Una vez que hace esto, hace la acción de compra. Compra, decide y compra. Y luego viene el comportamiento después de la compra, ¿sí? Y aquí puede ser positivo, puede ser negativo. Por ejemplo, si supongamos que Raúl se compró una camisa y va por algún centro comercial y de repente todas las chicas lo voltean a ver, ¿qué creen que hace Raúl con la camisa? A ver. ¿Qué haría Raúl con la camisa? Volver a ponérsela. Se la pone todos los días. Ya no se la quita. O nunca se la quita, ¿verdad? O compra el mismo estilo de diferentes colores. ¿Verdad? Ahora bien, démosle vuelta a la tortilla. ¿Qué tal si alguna de las señoritas de acá, igual, se compra una blusa y su pareja le dice, qué gorda te ves? ¿Qué harían ustedes con esa blusa? A ver. No me la vuelvo a poner. No se la vuelve a poner, la ocupa de trapedo, la regala, la vende, cualquier cosa, menos ponérsela. La regalo. ¿Verdad? La vende. No. Yo le diría que me compre una que le guste. Cabal. Ahora bien, hay un dato interesante en esto. ¿Qué tal si sí se le ve bien y su pareja tiene pésimos gustos? Porque se puede dar, ¿verdad? Se puede dar que tenga la pareja pésimo gusto y de verdad se le ve bien la blusa. Entonces, por eso es importante la llamada de seguimiento. ¿Sí? Entre lo que más se puede hacer una llamada de seguimiento. Porque muchas veces el comportamiento después de la compra puede ser negativo a lo que en marketing se le conoce como disonancia cognitiva, es decir, aquella frustración que experimenta aquel cliente por haber hecho, entre comillas, una mala compra. Y digo entre comillas porque puede ser subjetivo. Muchas veces esa mala compra que hace el cliente es porque por mal uso del producto. ¿Sí? Muchas veces es por mal uso del producto. O no entendió bien la parte del servicio. O de repente, así como estamos viendo lo de la camisa, realmente sí se le ve bien. Pero lamentablemente, pues la otra persona tiene pésimos gustos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la llamada de seguimiento. ¿Ok? Bueno, una vez teniendo en cuenta esto, vamos al siguiente tema. Quiero ver por aquí, alguien escribió. Wendy no ha podido ingresar. Sí, es que ha estado dando problemas en la plataforma, yo no sé por qué, la verdad. Pero bueno, ni modo. Vaya, vamos a ver. Ahora bien, ¿cómo prepararnos para una llamada? ¿Cómo prepararnos para una llamada? A ver, siguiente tema, ¿cómo prepararnos para una llamada? ¿Dónde está? Aquí está la llamada. Ahí está. Bueno. Número uno, tenemos que tener la actitud correcta. Si usted no tiene la actitud correcta para hacer la llamada, ojo con esto, tenga cuidado, porque puede echar a perder la venta. Puede echar a perder el prospecto. Así que uno siempre tiene que hablar con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Bueno, me va a comprar sí o sí, punto, ¿verdad? O me va a recibir sí o sí para que me escuche y que compre el producto. O sea, uno tiene que ir con esa actitud positiva. Uno tiene que ir con esa actitud de que sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a hacer. ¿Ok? De ahí lo otro es que usted tiene que tener el conocimiento necesario. Si a usted le falta conocimiento, entonces lo que tiene que hacer es prepararse. ¿Ok? ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimiento del producto o servicio, lo tiene que conocer muy bien. Políticas de la empresa. Ojo con esto, políticas de la empresa, y cuando me refiero a políticas de la empresa me refiero a políticas de cobros, políticas de ventas, políticas de precios, políticas de distribución, ¿verdad? Políticas de garantías. Todo ese tipo de políticas usted la tiene que manejar, todo ese tipo de información usted lo tiene que manejar. ¿Qué otro tipo de conocimiento tengo que tener? Conocer el prospecto, ¿sí? Hoy en día es mucho más fácil las redes sociales. De repente usted viene
contacta tal vez en algún evento y hemos hecho el elevator pitch, calificamos el prospecto, sí, todo lo demás, pum, lo agarramos y decimos, vamos a Facebook y a Instagram, a ver qué es lo que aparece ahí. Y vemos qué le gusta, qué no le gusta, a dónde ha estado, con quién ha estado, cuál es su estilo de vida, cuáles son los posts que sube, sí, a qué le da like, todo eso uno lo puede analizar en las redes sociales. Antes no, hoy sí lo podemos hacer. En LinkedIn, si está en LinkedIn o no está en LinkedIn, cómo aparece, qué cosa le gusta, qué cosa no le gusta, etcétera. Entonces, ese tipo de conocimiento nosotros tenemos que ir preparados para la llamada, ¿sí? Porque de repente ahí tenemos nosotros en ventas un dicho que dice, dependiendo del sapo, la pedrada, ¿sí? Dependiendo del tipo de cliente, el tipo de prospecto, nosotros podemos actuar. Por eso es muy importante conocerlo previamente. Y si es algo institucional, una venta institucional, pues las redes sociales de la institución, la página web de la institución, la misión, la visión, los valores, los productos, servicios que ellos tienen, ofrecen, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de conocimiento yo tengo que estar preparado para ello. Otro punto es los scripts de ventas. Es decir, ¿qué es un script de venta? Es una plática prediseñada, obviamente, para lograr cerrar una venta. ¿Ok? Permítanme. Ok. Eso es un script de venta. Es decir, ya son conversaciones prediseñadas. Ahora bien, no cometa el error que cometen muchos, que como ya tiene el script, solo ese usan. El script no es necesariamente que usted lo tenga que hacer al pie de la letra. No, es una especie de guía. Porque como de repente, como les digo, dependiendo del sapo o la pedrada, de repente va a haber momentos donde usted no va a ocupar el script. ¿Por qué? Porque no es necesario por el tipo de cliente que está abordando. O de repente viene usted y cuando aborda el prospecto, una parte sí lo ocupa, la otra parte no lo ocupa. ¿Por qué? Por el tipo de conversación que se está teniendo en ese momento. ¿Sí? O de repente sí lo puede ocupar, ¿verdad? Ahora bien, otro de los errores que se comete es ir leyendo. Es decir, como es una especie de guía, no necesariamente tienen que leer directamente lo que tiene que decir, sino que más o menos. ¿Por qué? Porque cuando ya me he topado con vendedores que me han hablado y se le nota que están leyendo. Eso es un error garrafal. Se le nota que están leyendo algo. Y no tiene que notarse, ¿sí? Tiene que sentirse natural. Por eso le digo que el script de ventas es una especie de guía. No es algo que lo tenga que hacer al pie de la letra. Y así lo tengo que hacer porque así lo tiene que hacer. No es así. Eso puede ser contraproducente. Por otro lado, usted tiene que tener listo a la mano los cierres de ventas. Es decir, ¿qué tipo de cierre de ventas usted maneja? ¿Por qué razón? Porque de repente una llamada quizás va, usted quiere hacer la cita y de repente surgió la venta. No sabemos, ¿verdad? El cliente se emocionó y dijo, ok, ¿qué es lo que necesito para comprar? Ya va a cerrar la venta. Sí, ya no, quizás ni necesitó ir donde el prospecto, sino que de un solo hizo telemarketing, ¿verdad? Y solo hizo televentas. Entonces, estas son las cuatro cosas que usted tiene que tener listas al momento de preparar. Y si no cierra la venta ahí, igual, tiene que cerrar la visita. Es decir, decirle, ok, don fulano, ¿qué día le gustaría que la visitara? ¿El miércoles a las 10 o el jueves a las 8? Eso ya es un cierre doble alternativa que lo puedo aplicar para poder vender mi presentación, es decir, que me escuchen. Acordémonos que estábamos hablando de contratos o acuerdos mentales. Entonces yo tengo que cerrar mi primer acuerdo mental, que sería que me reciban personalmente. ¿Ok? Veamos. Ok, Roxana, perfecto. Está bien. Sí, hemos tenido problemas con la plataforma de Zoom. No sé qué es lo que está pasando, pero bueno. Bienvenida, Roxana. Ya vamos a tomar nota por acá. ¿Qué vino? A ver, Roxana. Roxana Cristabel, ¿verdad? Ok. Sí, así es. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar a otro tema que sería... ¿Dónde está? Buenas noches, Stephanie. En la plataforma hay unos, vamos a ver acá. Hay unos tips también bien interesantes sobre cómo prepararse para una llamada, ¿verdad? Comienza con el pie derecho, es decir, con la actitud, califica leads, ¿verdad? Conoce las respuestas antes de ser interrogado, proporciona soluciones, no un argumento de ventas,
la información de calidad, genera empatía, definir por juntos el próximo paso, es decir, los acuerdos, los contratos mentales, y dar el seguimiento, ¿verdad? Básicamente, pues, eso lo podemos hacer, inclusive hasta con un CRM, ¿verdad? Lo que estábamos hablando el día de ayer. Ah, ok, Wendy, sí, excelente. Le costó entrar a Stephanie y Wendy, vamos a apuntarlas por acá. Vamos a ver, Wendy, Stephanie, aquí está, y Wendy. Que ya las apuntamos, chicas. No hay problema. Sí, he estado fallando mucho en la plataforma. Bueno. Vamos con el siguiente tema que sería... Voy por acá. Que parece por una llamada. El script. Ok, el script de ventas. ¿Cómo hacer un script de ventas? Usted estuvo en el inicio. Ah, ok. Entonces no le escuché cuando me dijo perfecto. Pero ya la apuntamos, no se preocupe. Vaya. Script de ventas. ¿Cómo hacer un script de ventas? ¿Ok? Aquí en la plataforma hay varios ejemplos de cómo hacer un script de ventas. Pero vamos a la presentación para hacerlo de una manera más práctica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguimiento. Aquí está el script de ventas. Ok. Vamos a ver. La estructura de una llamada. Estructura de una llamada. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, primero saludo y identificándose. ¿Quién es usted? ¿Sí? Ahora bien, hay un detalle que nadie hace, pero yo lo recomiendo, es hacer esta pregunta. ¿Por qué razón? Bueno, número uno, si mi prospecto está interesado en mi producto o servicio. Número dos, si yo le hago esta pregunta, porque la inmensa mayoría nunca la hace, simplemente cuando se identifica comienzan a hablar como que son pericos. No saben si el prospecto está en un buen momento para atender la llamada, sí o no. Si está en un mal momento, créanme que le va a caer re mal. ¿Sí? Va a decir, ay, este tipo, no tengo tiempo para atenderlo y está hablando y no lo puedo parar. ¿Sí? Entonces, si usted le hace esta pregunta, le hablo en buen momento, le está queriendo decir que me interesa el tiempo suyo y no quiero ser inoportuno. Porque muchos vendedores son inoportunos sin saberlo. ¿Por qué? Porque simplemente no hacen esta pregunta. Bueno, de ahí dice, le llamaba porque generar interés a través de la solución del problema. ¿Sí? Es decir, porque fíjese que nosotros ayudamos, como decíamos en el script que nosotros teníamos, ayudamos a las empresas a conseguir clientes por medio de internet y redes sociales. Entonces me gustaría saber si usted me puede recibir. Eso está al revés, miren chicos, perdón. Esto no es aquí, esto es acá. Ahí está la cosa. Estaba al revés. Y el objetivo de la llamada. ¿Cuál es el objetivo de la llamada? Dependiendo qué tipo de llamada va a ser, ¿verdad? Dependiendo del tipo de la llamada, así es el objetivo. También puede ofrecer un freebie. Dice, por atenderme en la visita, yo le voy a dar el ebook, la masterclass, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Los lead magnets, diferentes lead magnets. Y al final, pues, el cierre. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la estructura de una llamada. Ahora bien, aquí nosotros tenemos algo bien interesante, la personalidad del vendedor dependiendo de a quién le llame. Por ejemplo, si el cliente es una persona que es directo, natural, usted tiene que ser eficiente, confiable, amable y profesional. Si el cliente es comunicativo, pues usted tiene que ser amable, comunicativo, amistoso, intercambio de una charla trivial para romper el hielo y después sigue pues lo que es con la venta, ¿verdad? O el objetivo de la llamada. Si es un cliente inseguro o ansioso, tiene que actuar como padre protector, dando seguridad, generando bienestar. Si se siente confuso o incierto, tiene que ser paciente, cariñoso y clarificador. Si se siente enojado o provocador, tiene que utilizar la escucha comprensiva. ¿Para qué? Para bajar los ánimos, ¿sí? Y luego dar respuestas positivas actuando con mucha profesionalidad. Si de repente actúa con pánico o en estado de emergencia, usted tiene que tener sentido de urgencia, ¿verdad? Y actuar así, ¿ves? Rápido. Tiene que ser respuesta rápida. ¿Ok? Y por último, si es un cliente escéptico o cínico, usted puede infundir seguridad respondiendo con conocimiento y pericia profesional. Es decir, que se sepa que quien sabe es usted. ¿Ok? Y ya para ir cerrando el último tema, que vamos a ver sobre llamadas de seguimiento. Ahí está. Ahora bien, el 79% de los prospectos nunca se convertirán en clientes porque no se les dio el seguimiento. Esto quiere decir
que no hacen un seguimiento correcto en ventas y efectivo que sus clientes potenciales puede llevar a que pierdas ese 79% de las ventas posibles. Es decir, una gran cantidad de las ventas se pierden por no dar un buen seguimiento. Y hay básicamente tres tipos de seguimientos. Es decir, está la preventa. Está la preventa, es decir, lo que yo voy a hacer antes de la venta. ¿Y esa preventa qué puede ser? Pues puede ser una llamada para hacer una cita, ¿sí? Hacer una cita. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que, aquí es donde yo planifico y comienzo a conocer qué es la necesidad del cliente. Comienzo a sondear, ¿sí? Y ahí en la parte de la venta, yo voy a solucionar. Entonces, dar una ayuda y solucionar un problema. Y en la parte del, de la llamada postventa, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Mi idea es que comenzar a fidelizar al cliente, es decir, generar confianza, aportar valor para que el cliente confíe en mí y generar una recompra y a la vez comienza el primer paso a lo que es la fidelización del cliente. ¿Okay? Es, todo eso es lo que ocurre en estas etapas. Vamos a ver. Vámonos a la plataforma. Vamos a ver, aquí veamos. Aquí tenemos algunos datos interesantes. Dice script y fases para una llamada exploratoria. Partes esenciales del script de ventas telefónicas. Primero la presentación, ¿verdad? De ahí construir una buena relación, es decir, entrar en confianza. Dependiendo del tipo de cliente, sí yo puedo actuar. Puedo dar un chiste o mejor quedarme serio, serio o callado. O de repente puedo actuar un poquito más con cautela, dependiendo del tipo de cliente, ¿verdad? Ok, permítanme. Okay, perdón. Esto aquí un asunto. Bueno, vamos a ver, sigamos. Construir una buena relación, ¿sí? Hacer la conexión con el cliente, ¿sí? Ya vimos cómo hacer conexión con los clientes. Tres temas importantes. ¿Por qué debería alguien escucharme? Bueno, simplemente porque yo le voy a ayudar a mi prospecto, a mi cliente, a solucionar un problema, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos, solucionando problemas. ¿Ok? De ahí viene lo que es el compromiso de parte de nosotros. Y pues la finalización de la llamada, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos scripts que les pueden ayudar a ustedes a hacer lo que son las llamadas de seguimiento. Lo que es en la plataforma. También, vamos a ver acá. Bueno, esto ya lo explicamos más o menos, ¿verdad? En el anterior. Y ya para ir cerrando, vamos a ver lo que es el laboratorio, ¿verdad? Acordémonos que tenemos que hacer ahorita, inmediatamente cerramos la sesión, lo que es el laboratorio, tanto el que estaba pendiente de la sección 2, como el examen medio, ¿verdad? El examen de medio. Medio curso. Que está, veamos así, son tres partes, creo yo. Vamos a ver acá. Parte A. Okay. Uy, espérenme chicos, aquí. Ok, vamos a ver acá.
Coloca en orden los nombres de las hojas que pone en el plantilla los objetivos. Dice, define tu objetivo SMART, evalúa tu objetivo SMART, introducción y calcula tu objetivo SMART. Ok, veamos. Arrastra y coloque en orden según correcto de la hoja de plantilla. Objetivo SMART. Bueno, sería primero la introducción, después sería definir, calcular y evaluar. Básicamente sería, ¿verdad? Ahí vamos con lo otro. Con los dos objetivos SMART. Es fundamental que tu objetivo sea numérico y fácil de medir. Se refiere al componente del objetivo SMART de, obviamente, medible, ¿verdad? Y vamos con el siguiente. Parte C. Escoja la respuesta correcta. Toma una decisión propicia en una serie de acciones como cupones de descuentos, pruebas gratuitas, etc. Eso sería la parte de la acción. El cliente debe saber que necesita algo para solucionar el problema, satisfacer el deseo. En la parte del descubrimiento. Comienza a reunir información de los productos o servicios disponibles. En la parte de la investigación. Identifica su necesidad original con una solución que nosotros le ofrecemos. Esta es la decisión de compra, básicamente. ¿Ok? Veamos. Así que esto sería básicamente, pues, lo que es este laboratorio, también el otro. Veamos. Ya lo vimos, pero para los que entraron despacito. Veamos. Este laboratorio. ¿Verdad? ¿Qué se debe plantear en el asunto de correo electrónico? Pues la solución al problema del cliente, ¿verdad? Los cuatro componentes del cuerpo de correo electrónico son preguntas planteando el problema dolor, solución al dolor, explicándole cómo lo vamos a solucionar y el lead magnet. Eso es verdadero. ¿Compartir casos de éxito funciona? Claro que sí funciona, es verdadero. Cerrar un correo con la frase espero que resulte interesante. ¿Mantiene abierta la puerta para seguir comunicando? Sí. Para que el primer correo electrónico sea efectivo, tiene que ser breve y conciso, ¿verdad? No podemos explicar demasiado porque se van a aburrir, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, llegamos al final de la clase. Por favor, hagamos el examen inmediatamente. Al nomás terminar, no sé si hay preguntas. Si no, pues aquí terminamos, chicos. Hola, el que vamos a hacer es el de la sección 2. Exacto, el de la sección 2 y el de medio curso. Los dos. Ah, okay. Esos dos es importante que lo hagamos ya. Gracias. Ok. Bueno, hasta aquí llegamos, chicos, entonces. Nos vemos el día lunes. Bueno. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, así que a disfrutar. Bueno, buenas noches. 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 Adiós.